Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en el programa ya número 11 de este anti-videoblog de Trasandino de los Andes. Primero que nada, saludar a toda la gente que ya estaba echando un poquito de menos el programa. La verdad, hemos estado con mucha actividad referente a lo laboral, a lo académico, a muchas cosas por hacer, pero este programa tenía un rango de tiempo mayor, ya que afortunadamente, y lo digo porque nosotros también la sufrimos, afortunadamente paró un poquito el tema del miércoles, domingo, domingo, miércoles, domingo, que ya nos tenía un poquito aburrido. Bueno, ahora fue domingo, viernes. Así de que aquí estamos para darles todas las informaciones respecto a Trasandino de los Andes y cómo se está preparando el equipo. Pero antes de ir a lo que viene en el partido con Ñublense, vamos a referirnos a lo que pasó el domingo pasado ante Colo-Colo, ante esta filial del equipo Albo, partido que se jugó en el Estadio Regional de los Andes a partir de las 16 horas. A ver, fue un partido que de primera nosotros nos habíamos planteado bastante cauteloso respecto a cómo se podía dar, porque teníamos serios antecedentes respecto al buen equipo que estaba trayendo Colo-Colo, y también teníamos antecedentes respecto a los problemas que tenía Trasandino para armar el equipo que iba a competir contra los Albos. Bueno, se dieron dos cosas que hay que analizar y hay que reconocer. Lo primero, y en esto no soy aguafiesta ni nada, solamente estoy dando un dato que es evidente, afortunadamente Colo Colo no trajo lo mejor que tenía. Y disculpen que lo diga así tan claramente, pero es verdad, no trajo a Felipe Flores, no trajo a Lucas Domínguez, no trajo a Boris Rielov y no trajo a cerca de tres jugadores más que sí jugaron el día jueves ante Unión Española. O sea, bajo ese punto de vista, felicitar a la dirigencia de Trasandino, que hábilmente programó el partido para el día domingo, el mismo día que Colo-Colo tenía que jugar ante Everton. Así que muchas veces se le ha dado duro a la gente de la dirigencia, pero ahora yo creo que lo hicieron espectacular, porque esto yo ya lo dije una vez, se juega dentro y fuera de la cancha, así que las felicitaciones a la dirigencia, hay que estar vivido y yo creo que ellos lo estuvieron bastante. Así como también estuvieron bastante vivitos en el tema de defender a los jugadores de Trasandino luego de la expulsión ante San Antonio. Nosotros habíamos dicho en el programa anterior que no iba a poder contar Trasandino con Juan Pablo Vera y Juan Pablo Arenas, situación que afortunadamente no fue así porque se presentó una defensa bastante buena a favor de los jugadores de Trasandino. Juan Pablo Vera al final terminó con un partido y el Cachorro Arenas también, así que eso hizo de que Trasandino tuviera un poquito más de variantes para presentarse ante Colo-Colo, elenco que junto con todo esto mostró que sin estos refuerzos de primera división no es el gran equipo que se había mostrado antes. O sea, Colo-Colo no vamos a negar de que tiene buenos jugadores en las divisiones inferiores, pero la segunda división es otra cosa. O sea, aquí si no tienes el apoyo de otros jugadores te pierdes. Y eso es lo que le pasó al equipo de Colo-Colo, porque hay que ser bien honestos, Trasandino perfectamente podría haber ganado 3-1 o 4-1, porque junto con todo lo anterior hay que señalar de que el equipo verde subió bastante el nivel también. O sea, Trasandino desde el primer minuto salió a atacar, se vio menos especulativo, la defensa se vio mucho más sólida, mucho mejor Sergio de la Valle, Juan Pablo Vera volvió bastante bien, Sebastián Fuentes bastante bien. ¿Para qué decir la figura de la tarde, John Agüero, que yo creo que dejó con tortícolis a toda la defensa de Colo-Colo? No hallaban cómo parar al delantero de Trasandino, que hizo lo que quiso literalmente por la banda derecha. Y la verdad es que junto con Lucas Triviño, que también anduvo bastante bien, causaron bastantes dolores de cabeza al elenco albo que jugó de negro en esta oportunidad. ¿Qué otra cosa tenemos que señalar de este partido? Yo creo de que ya es un tema recurrente. Y si bien aquí nuevamente voy a chocar con Onda Deportiva en el sentido del cálculo del público, ya parece cuento, pero estuve escuchando hoy día el programa y ellos avalaban de que habían 400 personas, a lo mejor 400 personas que pagaron, ¿ya? Eso es lo que yo creo que estarán avalando, porque los que fuimos al estadio nos dimos cuenta que habían fácil, pero fácil, más de 600 personas. Yo ya le he dicho a los dirigentes de Trasandino de que hay que ver el tema de si se está colando mucha gente a través del cerro o a través del sector del parque, o si se están entregando muchas entradas liberadas.
yo con esto no estoy en contra de la entrada liberada, todo lo contrario, yo creo que el club hay que difundirlo y es mucho mejor jugar con 700 personas a 200 personas. Pero cuando se da el público de recaudación, obviamente la gente pifia porque nadie es tonto, o sea, y aquí voy a recurrir a un dirigente de Trasandino de los viejos tercios que es Eduardo Vázquez, que una vez nos dijo cómo calcular el público en el estadio regional. Es súper fácil. El estadio tiene una capacidad autorizada de público sentado, me estoy refiriendo, de 2.400 personas. ¿Cómo se calcula esta cantidad de público? Es súper fácil. Hay cuatro paños. Cada paño del estadio regional tiene una capacidad de 650 personas. O sea, 650 que están en el sector del lado del parque, más un poquito menos que lo ven limitado por el tema de las butacas, y por lo mismo el aforo ahí baja un poquito. Pero si tomamos en cuenta toda la gente que al final se termina apretando por entrar y todo eso, no da la cantidad que habíamos señalado. Entonces él nos dijo prácticamente para calcular un día, es súper práctico. 650 personas por paño y ustedes ahí van calculando y traten de meter toda la gente que hay en el estadio dentro de un paño. Yo, si hago ese ejercicio con la gente que fue el día domingo, les digo de que si no lleno uno de estos paños es porque estoy loco. Porque el sector donde se ubica tradicionalmente la gente que va bastante al estadio, en el sentido de que está la tía Rosa, Armandito y toda esa gente que le manda un saludo, ese sector estaba prácticamente lleno. Si tomamos en cuenta el sector de la galería, el de la butaca le faltaba un poco de gente, pero el sector de la galería estaba bastante lleno. Si a ese sector le sumamos la gente que estaba en la garra del cóndor, y si a eso le sumamos la gente que estaba a los lados, ya yo creo que con eso llenamos perfectamente un paño, sin tomar en cuenta la gente que estaba en el sector del frente, donde tenemos que decir de que habían unos hinchas de Trasandino para el lado del sector más cercano al consultorio, y para el sector que da por ese lado, pero más ligado hacia el cerro, habían unos cerca de, digamos, unos 70 hinchas entre comillas, de Colo Colo. Y de hecho, ¿por qué los llamo entre comillas? Porque me parece una vergüenza que haya gente que, siendo de los Andes, esté tratando a los hinchas de Trasandino de huasos solo porque a ellos les gusta Colo Colo. Yo creo que tienen que verse ellos, tienen que analizarse, porque ellos también son de los Andes. O sea, sin comentarios. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que ver, porque está entrando mucha más gente de la que está pagando. Y hay que buscar la forma de que ojalá todos logren pagar, aunque sea un poquito, para que el equipo y el club tenga un poquito más de finanzas en lo que es este torneo, que yo creo que económicamente es un desastre para los clubes. O sea, una vez el presidente de Trasandino dijo que tenemos que hacer una transición en este torneo y quedando unos años en esta división. Yo creo que si nos quedamos unos años en esta división nos vamos a ir a quiebra, así que tenemos que salir lo más luego posible de acá, ¿ya? Porque aquí no hay aportes de la televisión, aquí no tenemos un clásico rival directo, como si pasaba de repente en tercera división, que te encontrabas con Ovalle, con Magallanes, que eran partidos que en la fase que fueran te llevaban harta gente al estadio. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que hay que abandonar rápidamente esta división. Ya, bueno, eso por un lado. Lo segundo que me gustaría tratar en este antivideoblog es precisamente lo que viene este viernes, el partido ante Ñublense de Chillán, el cual parte a las 15:30 horas en el estadio de Chillán Viejo, un estadio bastante bonito que tienen allá en Chillán. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos, es un estadio, yo creo, me atrevo a jugar incluso más grande que el regional, y llega a dar un poco de pena eso, de que hayan ciudades que tengan como segundo estadio un estadio más grande que el. Pero así ocurre y hay que ser honesto. Ahí se va a presentar Trasandino a jugar con un Ñublense de Chillán que todos lo conocemos, porque en el primer partido del año debutamos ante ese equipo y la verdad es que fue un partido bastante complicado. Y ahora no lo va a ser menos, porque este equipo de Ñublense de Chillán viene subiendo mucho su rendimiento.
había partido muy mal, estaba en los últimos lugares, pero al parecer algunas voces de esas que han llegado a las filiales, porque hay que ver que no solamente Ñublense, sino todas las filiales subieron su nivel. Aquí también pasó lo mismo, y de un día a otro empezaron a jugar jugadores del primer equipo en lo que es Ñublense de Chillán, sumándose a los que ya estaban, porque recordemos de que ya estaba jugando y alternando a Ahmed Pinto, estaba el jugador ex Colchagua, Jaime Torres, estaba jugando Héctor Pérez, ¿ya? Pero ahora se han sumado dos hombres que son, o sea, en una alineación titular de Ñublense, son perfectamente alineables, que son Mauricio Hormona Gómez, un delantero que viene de Universidad de Chile y que hace bastante tiempo que había ha hecho noticia en el sentido de que hace goles, es un delantero para tenerlo ahí de cuidado, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro es que también está jugando, y ojo con esto, Sebastián Montesinos, que es todo un referente de Ñublense de Chillán, ¿ya? De hecho, ellos en la página del club lo tratan como el Rambo. O sea, el partido no va a estar nada fácil. Y si vemos la alineación, hay hombres bastante interesantes también, porque hay que solo apreciar de que está José Valdebenito, hermano de Pablo Valdebenito. ¿Se acuerdan de Pablo Valdebenito en el año 2005, cuando estuvo a punto de subirse a Sandino? ¿Ya? Está también Pablo Parra, que ha hecho bastantes goles últimamente. Así de que hay que tener cuidado con este equipo de Ñublense de Chillán, que ya le ha dado problema a algunos equipos bastante fuertes, como lo fue San Antonio, que venía embalado luego de ganar hasta Sandino, fue a Chillán y perdió. Así que hay que estar bastante aterrizado y tras Sandino ir a hacer su partido y tratar de ganar, porque realmente ya la ventaja que tiene Iberia, yo creo de que es considerable. Y por lo mismo no hay que darle cabida a que se sigan arrancando. A ver, yo sé que en las redes sociales alguien me va a decir de que yo he manifestado muchas veces que no hay que asustarse que Iberia se arranque. Claro que no hay que asustarse siempre y cuando tú ganes los partidos. O sea, no nos sirve de nada que Iberia ahora vaya a perder a Puerto Montt, como yo creo que sí va a pasar, y que nosotros perdamos en Chillán. No sirve absolutamente de nada. O sea, Sandino tiene que empezar a meter presión, y la mejor presión que puede hacer no es hablar por la prensa, no es picarse porque a Iberia le están expulsando más jugadores, es empezar a ganar. Todos sabemos de que Iberia en estas partes del campeonato se empieza a presionar. Y es más, muchas veces he hablado con hinchas de Trasandino y muchos de ellos anhelaban que alguna vez fuera Trasandino el perseguidor y no el que mantuviera la ventaja. Justamente ahora se está dando esto porque miren la tabla. Está Iberia con 28. Temuco, que no juega, porque ya me lo explicaron de que luego de esta fusión con Unión Temuco, ellos legalmente son una filial en este momento, ocupan esta figura en lo que es la segunda división. Así de que en la competencia futbolística Temuco no está, ellos están compitiendo por el honor. Y en ese aspecto, aunque tengan 22 puntos, dejémoslo afuera. Igual que a Colo Colo, que tiene 21, ellos juegan porque tienen que foguear sus jugadores menores, los jugadores que no están siendo titulares. Y después de todo ellos viene Trasandino con 20. O sea, la pelea está entre Iberia, que tiene 28, y Trasandino, que tiene 20. Y nosotros tenemos todos los argumentos futbolísticos para alcanzar a Iberia. ¿Por qué? Trasandino ha sacado puntos donde Iberia tiene que ir a jugar todavía, como en Puerto Montt. Trasandino ya empató. Iberia ahora tiene que ir a jugar, y yo creo que Puerto Montt es su ocasión más clara que tiene para meterse en la pelea a ganar Iberia. Porque si llega a perder con Iberia, o incluso si llega a empatar, yo creo que Puerto Montt se despide. Así de que yo creo que va a tener un problema bastante grande Iberia en la cancha de Puerto Montt, y no creo que vaya a ganar. Y por lo mismo, Trasandino, más que estar jugando ese partido desde ya en la mente, tiene que preocuparse de lo que va a pasar el viernes y tratar de ganarle a este equipo de Ñublense de Chillán. ¿Cómo se le gana a Ñublense? Yo creo de que ya nos dimos cuenta en lo que fue el primer partido del año. Es Sandino cuando se dedicó a buscar el pelotazo, dio la hora y iba perdiendo, acuérdense, 1-0 en el primer tiempo. Pero ¿qué pasó después? Sandino empieza a tocar el balón,
acuérdense que esa vez entró Camilo Peña, se juntó con John Agüero, empezaron a hacer triangulaciones para allá, para acá, y Ñublense se empezó a volver loco. Ya, yo creo que ahí está el camino que tiene este Sandino, a pesar de la lamentable noticia que recibimos en el aspecto de que John Agüero está lesionado y que se va a perder este partido. Una lesión bastante lamentable, no sabemos el cariz de la lesión, pero que se pierde el partido, se lo pierde. Así de que ahí Trasandino pierde un hombre bastante importante, pero Trasandino tiene los hombres también como para suplir, como para hacer un buen juego de medio campo. Yo creo que Jason Jara, Luis Jara, Lucas Triviño, Jaime Droguier pueden hacer un parque de diversiones que va a complicar a Ñublense. Yo creo que por ahí va el camino a afrontar y el camino a proponerle a este equipo dirigido por Marcos Sepúlveda, que va a buscar amargarnos la tarde, pero Trasandino está bien preparado para superar este escollo futbolístico. A ver, ¿pondrá los titulares Ñublense o pondrá el equipo más juvenil, como dicen por ahí? Yo creo de que lamentablemente para nuestras opciones va a poner a todos. O sea, a Mauricio Gómez, a Jaime Torres, a Héctor Pérez, a Med Pinto. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos juegan con Universidad Católica recién el domingo. O sea, esta es una buena opción que tiene Carlos Chifli Rojas, el técnico del equipo titular, para ver a alguien que le pueda andar contra los cruzados. ¿Y qué mejor opción que hacerlo jugar contra Trasandino? Así que no nos vamos a salvar de tener que ver esas caras, pero yo creo de que si queremos lograr el cupo, si queremos llegar con opciones al final, porque recordemos que tenemos que ir en las últimas fechas a Los Ángeles y a Temuco, tenemos que empezar ganándole a todos. Y yo creo que Trasandino está preparado para ganar la Ñublense, y yo creo de que el viernes vamos a recibir una excelente noticia desde las tierras de la octava región. ¿Ya? A ver, finalmente, balance de la primera rueda. Ya lo dijimos, muchos dan Iberia ya como campeón, sobre todo algunos ya se autoproclaman allá en lo que es la octava región, en algunos programas que empiezan a las 3 de la tarde por ahí. Ya, algunos ya se autoproclaman y se creen campeones, y yo lo único que les puedo decir como experiencia de vida personal, que no lo hagan nunca, porque ya después de lo que pasó el 2010, cuando Trasandino tenía los mismos 8 puntos de ventaja contra Magallanes, quedaban 4 fechas, ni siquiera quedaba una rueda completa como ahora, sino 4 fechas, y nos pasaron igual, o sea, a la gente de Los Ángeles, que se vaya calmando un poquito, porque después duele mucho el temita, y tienen un calendario bastante complicado. De hecho, analicen bien el fixture. Trasandino tiene varios partidos de local. Es verdad, ahora va Chillán, pero después recibe a Puerto Montt y Valdivia. Después prácticamente ni se mueve porque tiene que ir a Santa Laura a jugar con una española. Y después recibimos a Melipilla y a Linares. O sea, tenemos bastantes puntos de local y ni siquiera nos vamos a mover. En cambio, en la primera rueda se jugó Ñublense y hay que viajar a Valdivia, después a Puerto Montt, después viajar a Linares. Eso mermó el rendimiento de Trasandino, pero ahora no va a ser así. Ahora Trasandino va a llegar con toda la parte final. Así de que ojo a la gente de Iberia. Y ojo, se han reído mucho de Temuco. Yo he visto las redes sociales. Está bien el folclore del fútbol y todo eso, pero no se olviden que ustedes terminan el torneo en Temuco. Y si Temuco tiene que darnos una mano en la fecha final, la va a dar, porque ustedes se han reído de Temuco. Y tienen que ser claros, se han reído. Más encima, la expulsión del jugador de Temuco, bastante polémica. Entonces van, el que siembra, el que va con soberbia, va a sembrar un camino bastante malo. Así que Trasandino, humilde, tiene que ir a ganar a Chillán, tiene que ganar todo lo que venga. Iberia tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero si me dieran a jugar el experto ahora, yo le apuesto que no sale campeón. Le apuesto. Y no es porque tenga malos jugadores, no es porque tenga una mala ciudad. De hecho, a mí me encantaría que alguna vez Iberia saliera campeón y pudieran gozar todo lo que merecen, porque yo creo de que han sufrido tanto como Trasandino. Pero yo creo que esta experiencia de ir punteros por tantos puntos de diferencia no la han vivido. Claro, el año pasado ganaron la segunda división por altos puntos de diferencia, pero había conciencia de un playoff.
Ahora también hay conciencia de un playoff, pero este playoff es final. El año pasado era como otro torneo más, porque había semifinal y final. Entonces, ojo allá en Los Ángeles, no hay que ganar las peleas antes de jugarlas. Y en ese aspecto se los digo más que como esperanza para que Trasandino gane, como un consejo de vida, porque realmente tienen un calendario muy complicado y yo creo de que tengan arbitrajes tan favorables como los tuvieron en la primera rueda. Bueno, finalmente felicitar a Trasandino por lo que hizo con Mario Pequeña Turtubia. Yo creo que los homenajes hay que hacerlo en vida. Se aprendió la lección de lo que pasó con la tía Isolina, que muchos de nosotros propusimos que se le hiciera el homenaje en vida, muchos se confiaron o a lo mejor no hubo el tiempo, o mejor dicho, no pensemos mal, no se pudo hacer el homenaje en vida. Y al final, lamentablemente la tía murió sin poder recibir su homenaje en vida. Afortunadamente con Pequenato no pasó así, se aprendió la lección y Pequenato recibió un homenaje de la directiva, de la hinchada. Y yo creo que así es como vamos reteniendo esos símbolos que han dado todo por Trasandino, los vamos reteniendo en el estadio, los vamos reteniendo en el interés, y así no va a pasar lo que pasa muchas veces en los Andes, que uno se encuentra con exjugadores y lo que menos quieren saber es de Trasandino. ¿Ya? Yo creo que la mejor forma de ir previniendo todas estas cosas es con estos pequeños homenajes que no cuestan tanto, porque un Galvano no cuesta tanto, vale mucho, eso sí, emocionalmente, pero monetariamente no cuesta tanto. Así hay que, a ver, que esto tampoco sea una cuestión manoseada, o sea, no es que todos los partidos vamos a dar homenaje, pero de vez en cuando, cada aniversario no es malo porque así va reteniendo lo que es la identidad del club y lo que es la identidad de un pueblo que lamentablemente siempre ha estado un poquito amenazada por todo lo que viene de Santiago y todo ese cuento, pero eso es un tema que se tiene que ver en otro programa, porque aquí ya estamos en el tiempo y nos tenemos que retirar. Bueno, esperamos que a Sandino le vaya bien el viernes y respecto al tiempo que tengamos, vamos a estar lo más luego posible con el anti-video blog. Se nos va la edición 11. Saludos absolutamente a todos y esperamos estar celebrando este día viernes. Nos vemos, amigos.